del rubro librería y juguetería, nos vamos a los electrodomésticos. Marcelo Mesa nos indicó que estuvo muy atento al proceso electoral que se vivió el pasado domingo, porque ya sabían que íbamos a tener importantes cambios, pero por supuesto no dimensionó que iba a ser con estas características. A diario están a la expectativa del comportamiento de apertura del dólar para saber qué va a ocurrir con los ajustes. Decidieron por el momento retirar todos los precios de los productos que están en exhibición, porque prácticamente lo tienen que cambiar todos los días. No hay posibilidad de poder hacer esto en tiempo y forma. Por lo tanto, se manejan con una lista de precios que está digitalizada. Infelizmente indica que esta situación termina siempre afectando al consumidor. Al comerciante, por supuesto, pero también al consumidor, al cliente, al que compra. Y lo más complicado es que los programas ahora, que en su momento fueron una alternativa para el cliente, hoy ya es poco atractivo por la alta tasa de interés. Compartimos la nota. Domingo a la noche, con el resultado de las elecciones, yo sabía que algo iba a pasar el otro día, así que nos levantamos a primera hora y le dije a los chicos, bueno, vamos a esperar a la hora que abran los mercados en Buenos Aires y ahí vemos cómo se mueve el dólar. Y efectivamente el dólar se fue para arriba, así que ya empezamos a comunicarnos con los proveedores y bueno, en principio era un 25% de aumento sobre todo lo que teníamos ya puesto y que ya había habido un aumento hace 15 días atrás de un 20 más o menos. Y bueno, estamos esperando la noticia de hoy porque hoy se reúnen con la Cámara de... con la Secretaría de Comercio, se reúnen los proveedores nuestros y ya no es que arreglo llegan, ¿viste? Porque ellos están diciendo que un 25 le queda corto. Así que van a ver ahí un tire y afloje entre ellos a ver a qué número llegan. ¿Esto lo pone en una situación compleja a ustedes, con respecto a las ventas? Por supuesto que sí, en principio nos vendimos en principio el lunes en la mañana esperando. Yo sé que hay colegas míos que directamente no abrieron. Y esperamos a las primeras noticias, bueno, y después nos acomodamos más o menos y bueno, estamos vendiendo. Por supuesto, no hay financiación, crédito personal, es solo de contado, con las tarjetas de crédito. Hay gente que por ahí no entiende o sale un poco enojada porque dice, la semana pasada vine y valía esto y ahora vale esto, porque hay gente que está juntando la platita para comprarse algo. O para el día niño, ahora que viene, y se entera que ahora subió un 25 o 30%, y bueno. Pero hay gente que entiende, sí, sabemos ya cómo es nuestro país. Sí. Bueno, en el caso de los supermercados, por ejemplo, tienen que estar remarcando todo el tiempo los precios, lo cual es una cuestión administrativa, de logística, que desgasta. Ustedes decidieron aplicar códigos porque estar así es prácticamente imposible. Sí, tengo colegas míos que tienen supermercados, están todo el día remarcando, y nosotros decidimos ya hace un mes y medio atrás. Lastimosamente sacar los precios y poner los códigos, que es un trabajo más engorroso para nosotros porque hay que ir a la compu, mirar cuánto sale, porque era un cambio constante de precios. Y por lo menos que se te acomode todo. Después vamos a volver con los precios otra vez porque es una comodidad también para nosotros, ¿viste? En la provincia, ¿qué pasa con los planes, los famosos Ahora, Ahora 12, esos sistemas de financiación? ¿En qué quedan? No, no, los ahorros siguen, porque eso es algo que está ya impuesto, pero sí, las tasas de interés de la tarjeta cambiaron. Se fueron para arriba. O sea, el Ahora 12 ese, por ejemplo, se fue muy para arriba las tasas de interés. Así que no es que es 12 sin interés, porque hay atrás de eso hay algo. O sea, se le explica al cliente, viste, que no es el mismo precio que el de contado. Pero se fue para arriba, ¿sí?